Este es el fuerte de San Pedro Alcántara, construido en 1645. Venga para acá para verlo más de cerca. Acá entramos con... Allá está la iglesia y arriba hay cosas donde se ganaban para disparar y eso. Igual aquí habían 27 o 26 cañones, pero los sacaron. Solamente queda uno de los 27 o 26 que habían. Bueno, es un bonito lugar histórico de la comunidad de Corral, igual controlada por eso. Es hermoso, la verdad. El paisaje es muy bonito, la verdad. Puedes ir a todos lados a conocer, pero la verdad es una hermosura muy grande. Creo que es una las cosas más bonitas que he visto en mi vida y tiene bonitas vistas, puedes explorar, puedes ver las lindas paisajes que tiene. Incluso hay una playa, si tú bajas hay una playa. Esta es la iglesia. Ahí vivía, creo que eran las casas donde se quedaban y por allá está el calabozo. Vamos a ver el calabozo. Mi nombre es Valesca Bravo Aros. En este momento soy recaudadora del Fuerte Histórico de Leila Mancera. Y ahora mismo soy presidenta de la Junta de Vecinos. Bueno, yo como presidenta siempre estamos anhelando por la salud y bienestar de la isla, más de los habitantes de acá. Porque somos de la tercera, o sea, hay mucha tercera edad, mayores de 60 años, y siempre estamos preocupados de ellos. ¿Alguna problemática que hay acá en la isla que nos quisiera contar? Problemática, no, necesidad sí. Necesidad, por ejemplo, en la isla, el agua que siempre sufrimos nosotros en tiempos de verano. En el invierno nosotros no tenemos agua. O sea, tenemos agua en el invierno, en exceso, pero en tiempos de verano no. Bueno, estamos aquí en la casa de don Alejandro Pradenas, el tío Alejo. Cuéntenos, ¿cómo está? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuánto tiempo viviendo en Mancera? Puta, yo nací el 25. 25. Wow. ¿Cuánto vamos? La vieja me llena aquí en la uña, el dedo, en la uña, ¿verdad? ¿Y ¿Cuántos cuánto? años tengo vieja? Va a cumplir 92. 92. 98. 98 años. Wow, Pero el más antiguo de acá. Es uno de los más antiguos mancerinos. ¿Cuánto tiempo viviendo en Mancera? Cuando llegamos acá fue después del terremoto, ese grande de Valdivia, 60. vinimos a pasear un poco aquí, a conocer, y nos gustó. Y ahí ya el otro año Se vinieron. siguiente nos vinimos a levantar una cocina de fogón por ahí. ¿Tu nombre, mami? ¿Cuál es su nombre? Silvia Mireña Marcos. Marcos. ¿Cuántos años tiene usted, vecina? 88. 88 años. ¿Cuánto tiempo vive en Mancera? Nacida y criada acá. ¿Toda su vida? Toda su vida. Wow. ¿Será que...? El terremoto, ¿no? Yo vivía abajo, en la casa de abajo. La que está la subida en el muelle. Y todos decían, y la mano llegó a la casa. Pero lo subimos para el monte. ¿Viste el monte? Claro.
No, me llamo Juan Roa, vivo en la isla Macera, llegué hace 45 años aquí en la isla, dedicándome al buceo toda mi vida. Y de ahí después, hace como 2 años atrás, tuve un accidente muy feo, muy feo. Llegué a estar más de un mes en la cámara, perdí los oídos y un pulmón. Y los médicos creo que no podía bucear nunca más. Así que de ahí coloqué los guantes, como dice. Y prácticamente no tengo pega, pero me dediqué a hacer pescaciones. Como ella que está apuntando acá, atrás de mi espalda, esa la construí yo. Pero para trabajar, seguir trabajando como pescador, porque todo el día ha sido pescador. Y aquí en la isla yo, es un paraíso muy bonito. La gente aquí es todo amable, nos cuidamos nosotros. Prácticamente muy lindo. Yo. No le contaba del terremoto. Terremoto y maremoto fue la vez. Sí, se para él. ¿Ah? ¿Para qué año fue ese? El 60. Sí, terremoto. ¿Qué nos puede contar de eso? De los buques que vivo aquí por frente a Mancera. Se vararon, se varó el Canelo. Uh-huh. Y la gente pasaba en bote, adentro de los botes con las correntadas. Venían correntadas de allá, venían correntadas de acá. Y chocaban así las corrientes. No, si era muy alarmante, muy alarmante. Y ese, el Canelo que le estoy conversando, ese lo fue a varar ahí arriba frente a Carbonero. Ahí quedó encallado. Encallado se le llama la palabra cuando quedan varados. Sí. Ahí quedó. Y el Carlos quedó allá en Corral. Ahí también quedó ese. Que eran compañía Afer y Scalver. Eran eso. Una empresa. ¿Qué quiere usted como qué le vendría bien para mejorar la isla? ¿Sí? ¿Qué? Bueno, el problema que tenemos aquí es el problema del agua. Ya, Se lo digo honestamente, porque hay casas nuevas y tienen el problema que no tienen agua. Así que yo creo que ese es un punto principal ahí, que ojalá las autoridades y los que tienen que ver con esto le pongan solución a esto, porque la gente no puede estar sin agua. Mi nombre es Carlos Bertrán Barril, por mi madre que vive acá. Soy valdiviano y casi mancerino, porque mi padre, un catalán argentino, en el año 64 tuvo una hostería acá en Mancera, la hostería Marqués de Mancera, que era la punta de atrás de la isla. Y mi madre me estaba esperando. Desgraciadamente, sus socios capitalistas no lo autorizaron a ir a mi parto. Había un muelle y un barco, y me cuentan que mi papá, el día que yo nací, cuando venía el barco de vuelta desde Valdivia, gritaba desde el muelle: ¿qué fue? ¿Qué fue? ¡Fue hombre, weón! ¡Fue hombre! Le gritaban. Y yo nací el 21 de diciembre, el día que comienza la temporada de verano, entonces por eso no lo dejaron, porque era el día de la inauguración de esta nueva hostería. Así que terminó la temporada y mi papá renunció y se retiró y se fue. Entonces yo no nací en Mancera por 2 días, digamos, pero podría ser mancerino. Mi padre armaba esta isla, mi mamá también, así que hace unos 35 años pudimos comprar un sitio donde ahora ella tiene una cabaña, y hemos vivido la evolución de, por ejemplo, el tema del agua, donde estamos ahora, la vertiente, que sé su historia principalmente porque además soy audiovisualista, me dedico al audiovisual. Y hemos hecho un par de series de televisión históricas, entre ellas La Huella Bochet, donde me tocó estudiar mucho respecto acá, sobre esta isla, la bahía y la toma de la bahía para incorporarla al Estado chileno, a la naciente República de Chile, en 1926. Esta isla, cuando llega Juan Bautista Pastene y descubre la bahía,
estaba habitada por indígenas, como toda la zona, indígenas huilliches, lafkenche, que pertenecen a la etnia mapuche. Mapuche es toda la etnia acá, pero huilliche específicamente es la gente del sur. Y lafkenche es la gente del agua, ¿eh? Por esta zona de la costa, a diferencia del pehuenche que habita hacia la cordillera donde está el pehuen, la Araucaria. Esta isla se llamaba Huihuacabín y pronto se convirtió como en el corazón del sistema de defensa que pusieron los españoles en la bahía para defenderla de piratas, corsarios y principalmente los holandeses que también la querían. Porque la isla está en el centro de ese fuego cruzado que se formaba. Uno dice que había agua. Hoy en día, 2023, esta isla sufre mucho de la falta de agua. Pero pensemos que los españoles llegaron hace 500 años. Esta agua había alimentado esta vertiente, había alimentado a los indígenas durante quizás otros 500 años antes, no lo sabemos bien. Y cuando se trasladó la capital acá, la población de Mancera aumentó muchísimo y nunca faltó el agua. Ahora, si uno mira la cuenca desde donde sale esta vertiente y el agua, podemos ver que está totalmente intervenida, que ya de su vegetación nativa, que es la que del bosque templado lluvioso, antiguamente llamado selva valdiviana, ya no por los expertos, ese tipo de bosque retiene el agua y la va soltando de a poco. Hoy en día falta, porque ya no hay bosque nativo, son principalmente árboles exóticos, y la cuenca misma fue talada y ahora hay solo quila. Entonces, obviamente, la retención de agua ya no da para alimentar a la población local, sobre todo en verano, donde tienen que venir camiones aljibe a rellenar los pozos. Pero pensemos que durante toda la colonización española y durante esos, no recuerdo si fueron 20 años o más, o tal vez un poquito menos, que el gobierno de toda la provincia de Valdivia estuvo en esta isla, por eso está la Plaza Española, por eso hay ruinas, aparte del fuerte. A diferencia, por ejemplo, Niebla, donde están los restos del fuerte, pero no hay nada más. En Corral está el fuerte, pero no hay nada más. Están solo los sistemas defensivos. Mancera, si uno se fija, hay una plaza, hay restos de un hospital, por allá está el Polvorín, hay como un sistema más administrativo que solo defensivo. Y es porque el gobierno se vino acá. Vamos a conocer la sede social. Mati, ¿para qué la sede? Bueno, la sede social es un espacio comunitario donde se juntan los vecinos mancerinos para resolver, avanzar en distintos proyectos que tiene la comunidad. Es un espacio abierto a todo el mundo, acá se generan distintas reuniones, convivencias. Queremos que este espacio empiece a ser muchísimo más utilizado también. Queremos generar, ojalá, encuentros culturales, talleres y cosas de ese tipo. Pero más que nada es un espacio que está destinado a los vecinos, a la comunidad aquí de la isla Mancera. Acá tenemos algunas fotos de cómo era la isla antiguamente, de los antiguos mancerinos. Acá podemos ver la iglesia en el año 1905, antes de que cayera parte de esta construcción del tiempo de los españoles. Para todos los amigos.
llamar.